Ayer me traje unas pocas de que Carlos Materano, en el video, le estuve haciendo un video, me las traje, las eché aquí en esta agua hay gamaro, fíjense, hay gamaro, por ahí van pasando, un poquito de larva y ahora las dafnias o pulgas de agua, que bueno, ellas, hay que reproducirlas en lugares así donde hay agua verde. Yo le eché espirulina, una pastilla que se la disuelvo, es totalmente de algas, es para uso humano, y yo se las doy para ver si por fin puedo lograr la reproducción de la dafnia. Esta es entre magna y la normal, la más pequeña. Hay de todo aquí, hay de buen tamaño y de poquito tamaño, y aquí tengo una mezcla de larvas y gamaros, que también son un buen alimento para ellos. Y bueno, ya saben, cuando consigan una cepa, plantarlas en un lugarcito donde haya agua verdecita, hay caracoles que pagan infusorios, de pronto unas conchitas de guineo, que el guineo es más suave, el cambur, del banano, como le digan en cada país, y eso les va a producir infusorios para sus microorganismos, sus animalitos con los que alimentan los betas, como la dafnia, por ejemplo, el gamaru, y también esa pastilla de espirulina que les pasé. Por cierto, miren aquí las pulguitas, este animalito pulguita de agua también reacciona a la luz como la artemia. Ustedes ponen la luz así y ellas van a ir corriendo hacia la luz. Ahorita están muchas por arriba, pero el movimiento de agua, bueno, bajaron un poco. Ya saben, amigos, otro tip, gente de Beta Venezuela, esta dafnia es de un super valor nutritivo. He visto como amigos como Materano, Beta Pomona, Juan Carlos el Pavo, ellos hacen crecer a sus crías rapidísimo, super rapidísimo, en 2 y 3 meses. Con este animalito llamado dafnia o pulga de agua. Y bueno, también usan el hígado de pollo y ese tipo de alimentos también lo usan mucho. Bueno, gente de Venezuela, otro tip. Hasta luego.